¡Y la pelea está por comenzar! ¿Qué? Espera un momento, Nubi. ¿Cómo que me tengo que enfrentar a Deep? ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio me tengo que enfrentar a Agüita? ¡Él es muy malo peleando! ¡Cállense, chicos! ¡Que la pelea va a empezar ahora mismo! ¡Ey, oye, Deep! ¿Qué has dicho? ¿Cómo que no sé pelear? ¡Yo sí sé pelear, desgraciado! ¡Ja! ¡No me vas a ganar en boxeo, Agüita! ¡Llevo entrenando toda mi vida! ¿Pero qué dices entrenar? ¡Sí, seguro! ¡Lo único que has entrenado ha sido viendo películas de boxeo! ¡Que te calles, Agüita! ¡Te voy a destrozar! ¡Calma, chicos! ¡Voy a dar el anuncio! ¡En la esquina derecha tenemos a Agüita! ¿Cuántos kilos pesas? ¿Que cuántos kilos peso? Peso alrededor de 5 kilos. ¡Ay, qué! ¿Solo pesas esos? ¡Vas a irte volando! ¡Y en la esquina izquierda tenemos a Dee! ¿Cuánto pesas? ¡150 kilos! ¡No te lo crees ni tú! ¿Cómo vas a pesar 150 kilos? ¡Porque estoy mamadísimo! ¡Y la pelea comenzará en 3! 2, 1. Observa, observa cómo te bailo, Div. ¡Cállate, calles! ¡No, no, no! ¡Dale, a pelear, a pelear! ¡Ahí tienes! ¡Toma, maldito niño rata, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡No, me está rinconando! ¡Oye, oye, oye, no! ¡Toma, toma, toma, niño rata, toma! ¡Soy el mejor peleando! ¡Toma esto, toma esto! ¡No puede ser! ¡Agüita está siendo arrinconado por Div! ¡No, no, no! ¡Ven aquí, desgraciado! ¡Toma! ¡No sabe nada de boxeo, Agüita, nada! ¡Yo entrené todos los días de mi vida! ¡Mi izquierda es mejor que mi derecha! ¡Oh! ¡Pum, pum! ¡Toma, niño rata, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Sepárense, sepárense, deténganse! ¿Qué pasa, Nubi? ¿Qué pasa? ¡Pero qué demonios te pasa, Nubi? ¡Que ya voy a ganar la pelea! ¡Estás infringiendo reglas, amigo! ¡Eso no puedes pegar a un referee! ¡De hecho, ¿sabes qué, Nubi? ¡Vamos los dos a por él! ¡Se piensa que puede contra mí! ¡Toma! ¡Le voy a dar más a los dos! ¡Toma, toma! ¡Toma, maldita agüita, toma! ¡Golpéale, golpéale, Nubi! ¡Golpéale, golpéale! ¡Es intento, pero por algo soy referee, amigo! ¡No sé boxear! ¡No salgo del ring, no salgo del ring! ¡Toma, agüita, toma! ¡Muere, muere! ¡Te voy a sacar, te voy a sacar, te voy a sacar del ring! ¡Yo te voy a sacar del ring! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Cuidado! ¡Para afuera, para afuera! ¡Eso es, te saco! ¡Ven, ven, ven hasta aquí, ven hasta aquí! ¡Ven aquí, maldito Nubi! ¡Toma, toma! ¡Te piensas que me puedo ganar, agüita! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, Dee! ¡Vete de aquí! ¡No, no, no! ¡No me voy a ningún lado! ¡Maldito niño rata! ¡No vale que me peguen los dos contra mí! Pues ¿sabes qué? ¡Toma! ¡Te voy a destruir! ¿Saben qué? ¡Como los dos están contra mí! ¡Voy a llamar a Mike! ¡Mike, ven aquí! ¡No, no, no! ¡No vas a llevar a Mike! ¡Toma! ¡Maldito! ¡Y el ganador por máxima puntuación es Agüita! ¡Vamos! ¡Soy el ganador! ¡Ay, pero eso no se vale! ¡Yo te había ganado, Agüita! ¡No, no, no! ¡Gané yo! ¡Ey, qué pedo! ¡Qué ruido es ese! ¿Qué están haciendo aquí? Estamos jugando un partido de boxeo. ¡Sí! ¡Y Nubi y Agüita se aprovecharon de mí! ¡Se pusieron a pelear contra mí solo! ¡Oye, oye! ¡No te quejes a Mike! ¿Es neta, Agüita? ¿Se enfrentaron dos contra uno, pinches tramposos? ¡No, no, no! ¡No soy un tramposo! ¡Oye, qué dices! ¡Vamos, Mike! ¡Ayúdame a ganarle si te daré dos tacos! ¡Ja, huevo! ¡Dámelos para madreármelo! ¡Toma, toma, toma, Mike! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale, Nubi! ¡Agarra los guantes! ¿Estás preparado? ¡Claro que sí, amigo! ¡Ya los tengo puestos! ¡Vamos a enfrentarnos a ellos! ¡Los vamos a destrozar! ¡Venir aquí! ¡Venir aquí! ¿Estás listo, Mike? ¡Vamos a enfrentarnos! ¡Uy, no! ¡Ahorita se van a dar cuenta, güey! Cuando yo vivía en México era el mejor boxeador del barrio, güey. ¡No, hombre! ¡Me los madreaba a todos, perros! ¿Qué? ¡Perfecto, Mike! ¡Acabemos con ellos! ¡No! ¡Es por un momento! ¿Estás preparado, Nubi? ¡Ay, ¡Claro que sí, amigo! ¡Vamos a darles! ¡Oh, mira los golpes que les voy a meter! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Ey, pero espera! ¡Tenemos que presentar a todos los contrincantes! ¡No! ¡Ya nos has presentado a Divi a mí! ¡Solo presenta a Mike! ¡En la esquina izquierda tenemos al peso pesado de Mike con 50 kilos! ¡No! ¡Yo peso 500 kilos, güey! ¿Qué? ¡Pero entonces serías enorme si pesases 500 kilos! ¡Bueno, da igual! ¿Sabes qué? ¡Me quiero enfrentar a ti primero, Mike! ¡Ven, ven, ven! ¡Tú solo! ¡Ven, tú solo! ¡¿Qué? ¡No! ¡Yo también quiero! ¡No! ¡Me voy a enfrentar primero a Mike! ¡A huevo, güey! ¡Vente! ¡Vamos a padrearnos! ¡Vale! ¡Entonces que empiece el combate entre Mike y Agüita! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Pau! ¡Ay, mi nariz! ¡Ay, me la rompiste! ¿Qué te pasa, Mike? ¡Fau, fau, fau! ¿Qué pasa? ¡No he hecho nada! ¡No! ¡Pobre Mike! ¡Pero yo no le quería romper la nariz! ¡Tan débil eres! ¡Lo siento! ¡Pero falta! ¡Falta de Agüita! ¡Falta! ¿Cómo que falta? ¡Pero sí lo he hecho completamente legal! ¡Ay, Agüita! ¡Te aprovechaste de él! Perdón, no quería hacerte daño, pero de esto va el boxeo, ¿verdad? ¡Lo siento mucho, Mike! ¡De verdad! ¡Espera un momento! ¡Soy yo! ¡Está cayendo algo del cielo! ¡Mirad arriba! ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡No! ¡Nuestra casa, Agüita! ¡Pero qué demonios pasó!
Espera, esto no tendría que haber ocurrido en nuestra casa. ¿Qué? No. ¿Qué le pasó a nuestra casa? Yo no puedo respirar, no tengo nariz. No, vete, cuidado, no te caigas al agua. ¿Qué? ¿Pero cómo demonios se ha destruido nuestra casa? ¡Le cayó un meteorito! ¡Sí! ¡Ha caído algo del cielo! ¡No puede ser! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Nos hemos quedado sin todas nuestras cosas! ¡Nuestras computadoras! ¡Lo hemos perdido todo! ¿Pero qué probabilidad hay de que nos caiga un meteorito justo en nuestra casa? Según tengo estudiado, hay una probabilidad uno entre un millón de que caiga en nuestra casa. ¡Ha sido de pura mala suerte que haya caído en nuestra casa! ¡No es posible! ¡Oh, no! ¡Yo tenía toda mi carta de Pokémon! ¡Mi colección de $1,000,000! ¡Pero eso no es lo más importante, Tim! ¡Lo importante es la casa! ¿Dónde vamos a dormir ahora? ¿Dónde vamos a jugar videojuegos? ¿Dónde vamos a grabar nuestros vídeos? ¡Seremos indigentes! Y no sé vosotros, pero yo no pienso grabar vídeos y jugar videojuegos en el agua. No sé si vosotros pensáis lo mismo que yo. Pues no está tan mal, realmente. El otro día vi un TikTok donde se hacían eso, amigo. ¡Mira! ¡No, que te ahogas, desgraciado! ¡Sube aquí arriba! No, déjalo ahí, agüita, déjalo ahí. Pero no pienso permitir que nos quedemos en la calle. Así que no digas eso, Di. ¿Y qué solución puede haber, agüita? ¿De acá vamos a ser vagabundos? No. Por suerte tenía muchísimo dinero ahorrado en mi cuenta bancaria. La suficiente como para poder comprar una casa nueva. Así que, ¿sabéis qué? ¡Nos vamos de compras! ¡Vamos a por una casa nueva! ¡Sí, vamos! ¡Yo quiero una casa de color rojo, agüita! Pues yo quiero una casa con forma de taco. ¿Cómo que forma de taco? No te vas a comer la casa, Mike. ¡Una casa con forma de hamburguesa, sí! Pues yo, amigo, sinceramente, con una casa de tierra me conformo. Pues la verdad que es bastante humilde, ¿eh? ¡Oye, no lo tires! Por favor, otra vez ayúdenme, amigos. ¡No lo entierres! ¡No lo entierres! ¡Oye! ¡Oye! Sube. ¡Ay, Dios mío! Así que acompáñenme a mi banco, que vamos a sacar el dinero y vamos a comprar una nueva casa. ¡Vamos a ver qué casa podemos comprar el día de hoy! Oye, esta casa de aquí no se ve absolutamente nada mal. De hecho, mirad, ahí hay un cartel. ¡Chicos, vengan! ¡Vamos a ver qué casa podemos comprar el día de hoy! Esa casa de ahí de la derecha no está nada mal. ¡Oh, a ver esta casa! ¡Ey, realmente me gusta! ¡Y miren, dice que está en venta! ¡Oh, pero mira esto! Puede ser muy útil, ya que tiene dos pisos, tiene un garaje para guardar el auto. Aunque estoy viendo que tiene una, dos y tres habitaciones. Pues yo no pienso compartir habitación. ¿Qué? No, yo tampoco pienso compartir habitación. Que no me duerma en el garage. Pero si compartimos habitación, podemos hacer pijamadas y cosas de amigos. ¿Qué estás diciendo? Pues eso lo vas a hacer con Mike. ¡Quítamelo de la cabeza! ¡Quítamelo! ¡Rubi, tírate un gas! Espérate. Bueno, vamos a ver la casa, a ver qué tal está. Sí, no sé cuánto dinero costará, pero espera un momento, soy yo. La casa está completamente vacía. Sí, es verdad. ¿Dónde están las cosas? No hay nada. No hay televisión, no hay cocina, no hay ropero, no hay nada. ¡Ey, amigos! ¡Pero tenemos una gran piscina! Eso no estará absolutamente nada mal. Pero sí que es verdad que esta casa está completamente vacía. Y seguramente tenemos que poner nosotros los muebles. Pero eso es realmente caro. Mirad, justo aquí yo creo que iría el baño. Aquí iría el garaje. Pero hay que ver una de las cosas más importantes. ¡Exacto! ¡Las habitaciones! ¡Vamos! No, ¡me pido una! No, me voy a pedir yo esta. Esta es muy pequeña. Yo no quiero esta. Espera un momento. ¿Soy yo o hay más habitaciones? ¡Sí! ¡Hay cuatro habitaciones! ¡Hay más! ¡Sí! ¡Qué locura! Mira, yo me voy a quedar esta, que es la más grande. ¡No, yo me voy a quedar esta! ¡Me voy a quedar esta yo! Tú te quedas esta, pero esta no es tan grande, Diva. Mira esta de aquí. ¡Mira, esta va a ser la mía! ¡Es horrible esa! ¡Esta tiene vista a la piscina! Pero aquí puedo colocar mi estudio. O justo por aquí. Aquí puedo colocar mi baño. Y tener aquí un cuarto completamente privado. ¿Qué? No, pero eso no es justo. Es verdad, la tuya es mucho más grande. Aparte tiene una vista de arriba. Aunque sí que es cierto que esta casa no tiene muebles. Así que tendremos que gastar mucho dinero. Yo creo que esta casa no nos sirve. Pues sí, tienes razón, Agüita. Aunque me gusta el vecindario. Pero esperen, chicos, esperen. He encontrado la casa perfecta y es enorme. ¡Está por allá! ¡Oh, Dios! ¡Mirad qué casa más grande! ¡Ay, qué locura!
esta casa sí que va a ser la mejor. Ajá, vamos, vamos, vamos. Aunque no pone nada de que esté en venta. Pero mira, aquí las puertas abiertas. Podríamos echar un vistazo, ¿no crees? La verdad no sé si deberíamos. Espera, aquí hay otro cartel. Y dice, sí, pone en venta. Vamos, 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 dentro. Podemos entrar, sí. Mira, qué lindo bambú en la entrada. Sí, 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 es un diseño increíble. Dios, creo que el interior sí que está completamente amueblado. Observar. ¡Es gigante! Creo que es nuestra casa perfecta. Es verdad, tiene un montón de cosas. Tiene un cuarto completo aquí, Dios. Vamos a colocar la tele, vamos a colocar de todo. Tenemos hasta chimenea. Un retrete por aquí. Y otro, esto de aquí parece una especie de almacén, ¿eh? Me quedo encerrado. Tenemos un comedor, una cocina gigante. Ya está, ¿qué es esto de aquí? Tenemos un sótano. Esto no está nada mal, mirad qué sótano más grande. Me parece que es una bodega de alimentos, agüita. Sí, 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 pero es gigante, es enorme. Ahí está una placa, esto tiene que abrir algún pasadizo secreto 100%. Pero ya lo descubriremos cuando estemos viviendo en esta casa, porque esta casa es espectacular. Pero ¿sabéis qué es lo más importante que tenemos que ver? Las habitaciones de arriba. ¡Oye, verdad! ¡Vamos, vamos! Vamos a ver qué habitación me quedo yo. No, este es el retrete, este para ti, Dim. Esto para ti. ¿Qué? Tú vas a dormir aquí. ¡Cállate! ¡Que te calles! ¡Oye! ¿Qué dices? Esto no está nada, nada mal. Aunque es bastante pequeña, voy a ver si logro encontrar una más grande. ¡Yo me elijo esta! ¡Me elijo esta! ¡Ah, yo me quedo esta, agüita! Ah, vale, pues quédate esa. Esa no la quiero yo. ¿Cuál te has quedado tú, Dim? ¡Esta es enorme! ¡Y encima tiene vistas a todo el vecindario! No, 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 yo la quiero. No, no, fuera, ya la primería y yo. ¡Fuera, fuera de mi habitación, fuera! Dios, pero es gigante el retrete. ¿Qué tienes aquí? Hasta una zona para ver y todo. Madre mía, tiene bañera. Ay, ¿cuál me puedo quedar yo? Esto es un baño. Uy, mira, agüita, encontré chocolate en el baño. ¡Es el chocolate! ¡Qué asco! Toma, 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 toma. ¿Pero qué me puedo quedar yo entonces? ¿Habrá alguna habitación por aquí? ¡Oh, sí, esta es la mía! Agüita, si quieres podemos compartir habitación, amigo. ¡No, no, no estoy dispuesto a compartir habitación, no estoy dispuesto! ¡Ah, pues te va a tocar a ti compartir habitación porque yo ya tengo la mía! ¿Qué? ¿Apuesta habitación de Dim? ¿Serás desgraciado? ¡No, no, no, no es posible! ¡Adiós, maldita sea! Dime que hay una habitación más abajo. Igual me puedo adueñar de esta parte de aquí. Les dejo la habitación a ellos dos. ¡Ah, no es posible! Bueno, yo creo que haremos en un futuro una mejor distribución de cómo va a quedar. Porque a mí no me convence. Yo no pienso quedarme sin habitación. ¡Ah, sí! ¡Vas a dormir abrazado a Nubi! ¡No, no, 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 no! ¿Qué dices? ¡Eh, Nubi! ¿Qué estás diciendo? Pero yo no me puedo quedar sin habitación. ¿Sabéis qué, chicos? En esta casa no. En esta casa no podemos vivir. ¿Qué? ¿Pero por qué no podemos vivir en esta casa? ¡Sí, en la casa de mis sueños! Seguramente hay otro cuarto, chagüita. ¡No! ¡No he visto más cuartos! Pues yo sí que quería dormir con Agüita en la misma habitación. Sería muy divertido. ¿Cómo que no vamos a vivir en esta casa? ¡Sí es perfecta, güey! Pues claro que no podemos vivir aquí porque no hay habitaciones suficientes. A no ser que Nubi duerma en el garaje. Yo no pienso dormir en el garaje, amigo. Sí, vas a dormir en el garaje. ¡Que no pienso dormir en el garaje! ¡Ah, no puede ser! Si nadie quiere dormir en el garaje, significa que aquí no podemos vivir. ¡Sí, sí que podemos vivir aquí! ¿Sabes qué? De hecho, me voy a ir a dormir. ¡Chao, me voy a la cama! ¡Oye, oye, oye! Oye, espera un momento. ¿Qué? No, 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 no. Esperar. ¡Dim, no podemos vivir aquí! Pues trata de impedírmelo. Esta casa es genial y me voy a quedar a vivir acá. ¡Ah, no! ¡No es posible! Pues yo no voy muy convencido de que quiero vivir ahí, güey. Ya lo veo ahí arriba. Pero ¿sabéis qué? Si me ayudáis vosotros, podremos conseguir no vivir en esta casa. ¿Qué? ¿Es eso posible? ¿Cómo no vamos a vivir en esta casa? Y es que si todos dejan su like en menos de 3 segundos, finalmente no viviremos en esta casa. ¡Cae! ¡No dejen su like! ¡Yo quiero vivir en esta casa! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Dejen su like! ¡Rápido! ¡En 3, 2, 1! ¡Ya! Espera un momento. ¿Estáis escuchando eso? ¿Qué? Espera. ¡Cuidado, Dim! ¡Sale! ¡Sale! Esto sí que la verdad no me lo esperaba. ¡No! ¡Mi casa de ensueños! ¡Qué demonios te pasa, agüita! Que yo no he sido. Yo simplemente que no quería vivir en esta casa. ¡Ay, nos cayó otro meteorito! Creo que estamos malditos, agüita. ¿Cómo vamos a estar malditos? No, no, eso no es posible. Bueno, ya no hay garaje en el que pueda dormir, amigos. Espera. Pero yo no quería que se destruyese la casa. Yo solo no quería vivir en ella. Lo que quería decir que tenía que aparecer una mucho
mucho mejor que esta. Pues vamos a ver si encontramos una mejor, porque la verdad estoy muy enfadado con lo que sucedió. La verdad es que esta casa no estaba nada mal, pero no habían habitaciones suficientes. El problema es que el resto de casas siguen siendo igual de pequeñas como la que hemos visto anteriormente, que además estaba vacía. Y el resto de casas son igual de pequeñas. ¡Cómo leches! ¡Vamos a conseguirlo! No lo sé, pero tenemos que encontrar una casa buena para poder vivir. Esto nos va a tomar más tiempo de lo esperado. Hey, amigos, la casa de aquí me gusta mucho, se ve muy bonita. No, necesitamos una casa mucho más grande, ¿verdad, Dip? Sí, aparte esta no está a la venta. Exacto, esta además no está a la venta. Ruby, ¡vámonos! ¡Ey, no me lleves! ¡Esa tiene flores! ¡Qué pasa eso! ¡Vamos! Vamos a encontrar una casa mucho más grande. ¡Ya, déjame en paz! ¡Deja de llevarme! Pero mira, llevándote, mira hasta dónde hemos llegado. ¿Qué? ¿Pero qué casa más grande? Tiene montones y montones de habitaciones, solo cuenta la cantidad de ventanas. Sí, así todos podrán tener incluso hasta dos habitaciones. Eso sería una completa locura, ¿verdad, Dip? Sí, pero no sé, es un poco rara, ¿no crees? No, está muy bien, es gigante, tiene tres plantas o incluso hasta cuatro pisos tiene. ¡Es una completa locura! Aunque a mí me da una muy mala vibra esta casa, ¿eh? ¿Qué estás diciendo, Nubi? ¿Qué mala vibra ni qué mala vibra? ¿Y estás seguro que esta casa sí está en venta? Bueno, simplemente tenemos que acercarnos y comprobarlo. Yo, de primeras, no veo ningún cartel que lo diga. Espera un momento. ¡Sí, mira! ¡Aquí lo pone! ¡Está en venta! ¡Ey! Si está en venta significa que podemos entrar. ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Exacto! ¡Se está vendiendo! ¡Wow! ¡Mirad esto! ¡Qué locura! ¡Hasta nos han preparado un banquete! ¡Coman todo! ¡Ah, qué rico! Hay tarta y pan. Oye, no te termines todo. ¿Cómo esto? ¡Ey! Estaba muy rico. No puede ser. Se lo han comido todo, desgraciados. Uy, Dios, pero esta casa es increíblemente grande. ¡Wow! Hay una zona aquí para descansar. Aunque es un poco antiguo, ¿no? Es un poco antigua esta casa. Sí, es una casa muy antigua. Mira, aquí hay un billar para poder jugar. Y Dios, hay unas escaleras que van por arriba que son enormes. ¡Mirad la pedazo de cocina que tenemos! Anda, mira, Dip, si estás tú aquí. ¿Qué? ¿Cómo que estoy yo? Mira, estás ahí arriba. ¡Ay, no te burles de mí! ¡Eres un tarro de mermelada! ¡Cállese! Oye, no lo quites. Se nota que es su primo. Pero no solamente quiero ver esta parte de aquí, también quiero ver el resto de habitaciones. Me voy a pillar la más grande. ¿Qué? ¡No vale! Sí. Esta de aquí es gigante. Me la podría quedar yo, pero voy a seguir viendo. Seguro que tiene que haber alguna más. Espera un momento. ¿Esto tiene otro piso que sube hacia arriba? No. Quiero ver más habitaciones. Esta de aquí es más pequeña que la otra. Esta la puedes quedar tú, Di. ¡No! Yo quiero la más grande. ¡Hola! Un estudio aquí, aunque me falta la computadora. ¿Dónde está la PC Gamer? Esta casa es muy antigua, güey. No hay PC Gamer. Pero hay una libreta, mira. Pero no toques. ¿Quién sabe si el dueño no quiere que se le toquen sus cosas? Ay, pero la casa está en venta, no creo que le moleste. Bueno, vamos a seguir viendo habitaciones. Aquí puede dormir Nubi con Mike, por ejemplo. Ay, no, ¿por qué conmigo? Hay muchas habitaciones. Porque da la casualidad de que aquí arriba hay una cama de color naranja. Y acá una amarilla. ¡Es el destino, amigo! ¡Es el destino! Ay, no me largo. Pero hay más habitaciones. Esto es una biblioteca, me encanta. Para poder leer libros. Aquí hay otra habitación. ¡Esta es la mía! ¡Vamos! ¡Tengo mi propia habitación! Pero esto es un poco sospechoso. Es como si literalmente hubiesen preparado esta casa para nosotros, ¿no? Sí, puede ser. ¡Mira, Agüito, te encontré yo! ¿Que me encontraste dónde? ¡Sí, mira, aquí! ¡Toma! ¡No soy una caca, desgraciado! ¡No tienes eso en mi habitación! ¡Oye, qué haces! Hay una cama de color azul, hay una cama de color rojo justo por aquí, y hay una cama de color tanto naranja como amarillo por esta otra zona. ¡Oye, no toques eso, que me asustas! Yo creo que esta casa es perfecta, ¿verdad, chicos? Sí, solo que espero que no nos caiga otro meteorito como nos pasó en las anteriores dos casas. ¿Pero están seguros de que esta casa no podría estar encantada? ¿Encantada? ¿Por qué va a estar encantada, Nubi? Porque vi la cabeza de un tipo allá al otro lado. ¿Qué? ¿La cabeza de un tipo? ¿Qué está diciendo? Eso es imposible, güey. ¿Cómo viste la cabeza de un tipo? Sí, acompáñenme. Vengan, lo van a ver. Que eso no es posible. ¿Era esto? ¡Es esta! Pero esto no es una cabeza de ningún tipo, es una calavera. Hay gente que las colecciona. Exacto, ¿por qué te asustaría, Nubi? Aparte se nota que es de utilería. Ay, sí, güey, esa calavera no significa que la casa esté encantada, menso. Eso, eres un estúpido, Nubi. Ay, lo siento, chicos, pensé que podría estar encantada. Y de hecho, ¿sabes qué, Nubi? Simplemente es romper la calavera de esta forma, ¡pum! Y solucionado. Ay, bueno, ahora mucho mejor, aunque la casa me da muy malas vibras, sinceramente. No, yo creo que está bien, ¿verdad, chicos? De hecho, algo que todavía no hemos visto. Es esta zona de aquí que está justo aquí arriba del todo. ¿Qué habrá aquí arriba? Ey, Agüita, no creo que sea buena
idea subir a la parte de arriba todavía. Seguramente es alguna zona privada o algo así. ¿Qué dices? Es una zona más, ¿veis? No pasa nada. Pero la verdad, chicos, yo me estoy empezando a encontrar cansado. Hemos estado todo el día viendo casas y una de ellas se ha destruido. Bueno, hasta nuestra casa se ha destruido. Creo que la mejor idea sería que nos fuésemos a dormir todos. Sí, nos podríamos ir a dormir y mañana preparamos los papeles para comprar esta casa. Sí, aunque yo creo que los papeles los deberíamos de preparar ahora. Ay, pues tranquilo, los preparo yo durante la noche, güey. Vale, pues vámonos todos a dormir. Esa es una gran idea. Sí, la verdad es que yo también ya tengo un sueño. Vale, ¿dónde es que está mi habitación? Porque esta casa es un laberinto. Esta era tu habitación, Dip. Ah, bien, perfecto. Tengo mucho sueño. Vete, Nubi. Vete, Mike, ¿qué haces acá? Esta de aquí era mi habitación y ahí está la de Nubi. Buenas noches, chicos. Ya era hora de irse a dormir. Ok, muy bien. Firmo la última línea del contrato y ¡pum! Por fin las escrituras están terminadas. Mañana esta casa será nuestra. Ay, el problema es que me ha costado muchísimas horas hacer estos papeles. Ay, creo que me debería ir a dormir. Sí, creo que me iré a dormir. ¿Qué pedo? ¿Se apagó la luz de repente? Es una casa vieja. Seguramente se fundió el fusible. ¿Qué pedo? ¿Se apagó la otra también? ¿Se prendió de nuevo? ¿Qué pedo? ¿Otra vez esta casa está loca? Bueno, no pasa nada. Seguramente es porque la casa es súper vieja. Algo debe de estar mal. ¿Qué pedo? ¿Por qué se está moviendo eso? ¡Debo estar loco! No pasa nada. Seguramente es porque la casa es muy antigua. Tengo que ir a dormir. Ay, ¿dónde estaba mi habitación? ¿Era por aquí? No, esta no es. Ay, debe estar del otro lado. ¿Y será esta? Yo creo que sí. Ay, no. Esta es la cama de Edith. ¿Dónde está mi habitación? ¡Ay, qué pedo! La puerta se está abriendo y cerrando. ¿Qué está pasando? Ok. Yo creo que debe ser el viento. Es una casa vieja. No pasa nada. ¿Por qué se volvió a abrir? Ay, ¿dónde estaba mi habitación? ¿Dónde estaba? Piensa. Ahí está la habitación de Nubi. Ay, pero yo dormía con él, sí, cierto. Ok, pues supongo que es momento de irse a dormir. Ay, me voy a ir a dormir. ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Ay, ¿qué demonios? Ay, creo que debe ser mi imaginación. Me voy a ir a dormir. Parecía una especie de fantasma. Ay, debo estar alucinando ya. Ya no importa, me voy a dormir. Ah, buenos días. Un nuevo día y esta casa ya es nuestra. ¡Vamos! ¿Qué de cosas haremos hoy en la casa? Tenemos que hacer muchísimos cambios, como colocar nuestra PC gamer, que tenemos que ir a comprar una nueva porque la última se destruyó. Y muchas más cosas. Voy a despertarlos a todos. Y despertar a Dip. ¡Buenos días, Dip! ¡Buenos días! ¿Dónde estoy? Estamos en la nueva casa, Dip. ¡Despierta! ¿En dónde? ¿Quién demonios eres? ¡Que te despiertes, Dip! ¡Soy Agüita! Oye, ¿qué te pasa? Venga. Bueno, hola, buen día. Vamos a despertarlos a todos. Ahora vamos a despertar a Nubi. También vamos a despertar a Mike. ¡Nubi! ¿Qué haces durmiendo así? No, hola, hermano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y espera un momento. Mike, ¿no dormía contigo? Ay, sí, güey. Sí, escuché un ruido anoche como de unas maderas. ¿Cómo que de unas maderas? Espera un momento. Mike, ¿qué haces ahí? Ay, 4 y 4 son 5. Hola, amigo. Mike, ¿qué te pasa? Oye, ¿estás viendo lo que le pasa a Mike? ¡Deja de dormir! Ay, ¿qué pasó? Oye, Mike, ¿estás bien? ¡Hola! ¡Ay, chicos! ¿Son ustedes, de verdad? Sí, soy yo, Agüita. ¿Qué te pasa? Y aquí está Dip, aquí está Nubi. Dormiste anoche en la misma habitación que él. ¡Qué bueno que están bien, amigo! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás así, Mike? Déjanos entrar, déjanos subir. No pienso salir de aquí, amigo. ¡Jamás en la vida! ¿Pero qué te pasa? Si ayer estabas bien. Tal vez está demasiado cansado porque ayer estuvo haciendo toda la documentación de la casa. Ay, Mike, te dijimos que la hagas hoy temprano. Vamos, Mike, sal de ahí. Oye, ¿qué te pasa? No quiero salir de aquí, déjame en paz. Que salgas de aquí, te he dicho. Vamos, oye, ¿qué te está pasando? No, suéltame. Anoche vi un fantasma. No pienso salir de mi cama, quítate. Que no, ¿qué haces? Regresa. ¿Qué? Desgraciado. Ay, Dios mío. ¿Cómo que has visto un fantasma? ¿Qué ha pasado? Exacto, Mike, simplemente estaba muy cansado. No pudiste ver un fantasma. Sí, claro que sí, vi un fantasma justo aquí, güey. ¿Aquí? ¿Justo aquí? ¿Dentro? ¿Dónde estaba durmiendo? Pero aquí no hay absolutamente nada, Mike. Se los juro que lo vi, güey. Luego desapareció así de la nada. No solamente eso. Cuando estaba firmando las cosas, se empezaron a apagar las luces y todo. ¿Qué se empezaron a apagar y encender las luces? ¿Cómo qué? ¿Estas luces de aquí? Sí, se empezaron a apagar y a prender todo el rato. Pero no solamente eso, amigos. No. También esas cosas se empezaron a mover solas. No, eso es absolutamente imposible, Mike. Seguro
seguro que tenías muchísimo sueño y por eso viste eso. Ay, Mike, aparte ten en cuenta que esta es una casa vieja. Puede llegar a pasar estas cosas. Sí, eso. No alucines, Mike. No ha ocurrido nada de lo que dices. Se los juro que yo vi un fantasma, güey. No estoy bromeando. Ey, espera un momento. ¿Habéis escuchado eso? ¡Ay, es el timbre! ¡Debe ser el fantasma! Que no hay ningún fantasma, Mike. Estás diciendo, además, es completamente de día. ¡Ay, ya sé quién puede ser! Seguramente es el repartidor de McDonald's que vino a traernos comida a todos nosotros, ¿sí? Pero no tendría mucho sentido de que nos trajese el repartidor McDonald's si nadie ha pedido McDonald's. Yo me voy a quedar en mi habitación y no quiero saber nada. ¡Bye! Oye, Mike, que tal vez es el repartidor de Amazon o cualquier otra cosa. Oye, ¿qué estás haciendo? No va a entrar ningún fantasma aquí adentro. ¡Adiós! Oye, Mike, oye, tío. No puede ser. ¡Ey, mi habitación! ¿Ahora dónde voy a dormir? Espera un momento, nos siguen tocando al timbre. Tenemos que ir abajo, vamos, Dave. Sí, al fin vino el repartidor. Me estaba quedando sin hamburguesas. Pero no lo has llamado tú, ¿verdad? No, yo no llamé ningún repartidor. ¿Y tú, Nubia, has llamado a algún repartidor? No, yo tampoco, amigo. ¿Y si tú no has llamado al repartidor, ni tú tampoco, ni yo tampoco, ni tampoco Mike? Tal vez puede ser que sea de verdad lo del fantasma. ¿Qué? No creo, Agüita. Los de McDonald's siempre tienen ubicación. Pero si nadie ha llamado al McDonald's. Bueno, pasa que soy el 50% de sus ganancias. Ay, Dios mío, que no entre ningún fantasma, que no entre ningún fantasma, por favor. Bueno, venga, va, abre la puerta. Sí, ábrela, es que tengo hambre. Hola, chicos. Espera un momento, ¿quién se supone que eres tú? Es el repartidor de McDonald's, ¿verdad? Ah, no soy el repartidor de McDonald's, soy su vecino. Mi familia y yo llevamos viviendo en este barrio por muchos años. Ah, bueno, se le ve un buen chico. No, Agüita, si no me va a dar hamburguesas, no quiero que entre. ¿Traes hamburguesas, sí o no? Ah, bueno, traigo algo de McDonald's. No sé si las pueda ser útil. Tome. ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¿De dónde sacó tanto McDonald's? ¿Qué es esto? Es como si supiera que a Dave le encanta el McDonald's. Ven, Eduardo, ven, entra, juguemos algo juntos. Oh, encantado, claro que sí. ¿Qué podríamos jugar? Oh, le vas a caer súper bien a Mike. Ya podemos tener un amigo más para jugar todos. ¿Qué podríamos jugar? Oh, yo creo que se me ha ocurrido una idea de lo que podríamos jugar. ¿Qué? ¿Qué podríamos jugar? Oh, yo creo que podríamos jugar al escondite. ¡Oh, sí! ¡Me encanta el escondite! Y esta casa es súper grande, ideal para jugar. Chicos, no van a dejar entrar a nadie sospechoso, ¿eh? Ah, no, tranquilo, Mike. Es un nuevo amigo. Se llama Eduardo. ¿Pero tiene cara de fantasma? Yo no sé cómo es la cara de un fantasma, la verdad. Pero no tiene cara de fantasma. No, y además nos trajo hamburguesas. ¡Es buen tipo! Sí, si quieren jugamos al escondite y puedo comenzar llevándomelas yo. Yo cuento y ustedes se esconden. Oh, eso sería un gran plan. ¿Pero te conoces la casa, Eduardo? No, créanme que no lo necesito. Ah, bueno, vale, está bien. Lo bueno es que jugamos con ventaja nosotros y no sabemos la casa y él no. Esta no se la vio venir. Sí, va a ser pan comido. Uno, dos, tres. Oh, rápido, escóndase, rápido, venga. 10, 11, 12, 13. Ah, Mike sigue ahí dentro. Mike, sal, que vamos a jugar al escondite. No pienso salir para nada, güey. Ah, Dios mío, no puede ser. Oye, Dip, ¿qué estás haciendo? Me estoy escondiendo. Ah, bueno, venga, va, está bien. Pues ya me voy a esconder. ¿Dónde me podría esconder yo? Yo me escondo aquí. ¿De dónde te has escondido? Oye, esa es mi habitación. Bueno, venga, va, está bien. Te cierro la puerta, que no te encuentre, ¿eh? Ten cuidado. Ya sé dónde voy a subir yo. Yo voy a ir al piso de arriba, que seguro él no se lo conoce. Vamos, sube, rápido. 45, 46, 47. Ya casi voy a por vosotros. ¿Dónde me podría esconder? ¿Dónde? Ah, ya está, en el piano me podría esconder. Justo aquí. Justo me podría ir, justo aquí me podría esconder. Muy bien, y en 3, 2, 1. Espero que todos estén bien escondidos porque voy a por vosotros. ¡Oh, Dios mío! ¡Esa risa ha sido muy aterradora! Ay, seguramente le está dando ambiente al personaje o algo así. Espero que no me encuentre. ¿Dónde os habéis metido? Voy a por vosotros. ¡Oh, mira! ¡Se metió en su habitación! Parece ser que aquí no hay nadie. Y esta habitación es muy extraña. Tal vez debería de entrar. No entres, aquí no entra nadie. Oh, qué grosero. Bueno, tendré que seguir buscando. Qué buen escondite, aquí no me van a encontrar. Ay, ¿qué es eso, fantasma? Uy, pero ¿quién tenemos aquí? Tú vas a ser mi nuevo amigo. Ven aquí, toma. No, amigo, detente, no. Toma. ¿Qué ruido ha sido ese? Ay, nunca me van a encontrar acá. Es el mejor escondite del mundo. ¡Hola, Di! ¿Qué? ¿Qué te ha pasado?
¡Nuestro amigo me ha convertido en uno de ellos! ¿Qué? ¿En uno de ellos? ¿Pero en qué te he convertido? ¿Y por qué está volando? ¿Eres un fantasma? Sí, amigo, y tú también lo vas a hacer. ¿Qué? ¡No, no me puedo mover! ¡No! ¡Hola, Di! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, no, Eduardo! Vas a ser uno de nosotros. Ahora tendré más amigos. ¡Ah! Ven aquí, muere. ¡No, no, Eduardo! ¡No, no, 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 no! Ahí está. Ahora, Nubi, vamos a tener un amigo más. Sí, ahora somos tres. Vamos a ser más y más. Hola, chicos, ¿cómo están? Ah, te has convertido finalmente, Diva. Ahora somos tres. Sí, esto es el fantasma muy divertido. Y sí, y el resto también van a ser convertidos. Ay, ¿qué es ese ruido que estoy escuchando allá afuera? ¿A por quién deberíamos de ir ahora? ¿A por Agüita o a por Mike? ¡A por Mike, a por Mike! Él tenía miedo a los fantasmas. Pues vamos. Espera un momento. ¿Qué es eso que está detrás de la pared? Hola, Mike. ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Mira arriba a tu derecha. ¡Ay, cara! ¿Qué te pasó, Di? Ay, estoy en un estado muy bello, Mike. Y tú pronto también lo estarás. No, déjame en paz, amigo, por favor. Sí, tú también vas a ser un fantasma como nosotros. Eso es. Adiós, Mike. No, déjame en paz, amigo. No, no. Creo que solamente nos queda una persona. ¡Que no me pillen! ¡Que no me pillen! Nadie me va a atrapar estando aquí dentro. Aunque estoy escuchando muchos ruidos ahí abajo. ¿Qué es lo que estará ocurriendo? ¡Espera un momento! ¿Nubi? ¿Mike? ¿Dip? ¿Sois vosotros? Sí, tú también vas a ser como nosotros. Espera un momento. ¿Qué está pasando? Nuestro nuevo amigo nos ha convertido en fantasmas. Y esto se siente muy bien, la verdad. Tú también tendrías que probar la agüita. ¿Qué te parece? No, lo pienso probar. Y además, nuestro nuevo amigo ya viene a por ti. Espera un momento, ¿cómo que viene a por mí? No. Tengo que escapar de aquí. ¡No, qué! ¡No me cierres, desgraciado! ¡Pues salgo por la ventana! No hay escapatoria, agüita. ¡No hay escapatoria! ¡Tengo que dar el fantasma de real! ¡Ay! ¡Vamos a por ti, agüita! Espera un momento, Mike. Lo siento mucho. Tenía razón. Había un fantasma todo este tiempo. Sí, había un fantasma. Yo se los dije, pero ahora todos somos fantasmas. No. Me voy. Me largo. Adiós. Hasta la próxima. No, agüita. No te vas a liberar de nosotros. ¡Corre, corre! ¡Ah, no! ¡Me llevan con el fantasma! ¡No! ¡Corre, suscribiros para ayudarme! Y finalmente resulta que la casa sí estaba encantada. Suscríbete. Si te ha gustado el vídeo, aquí tendrás otros que puede que te interesen. ¡Chao!